Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sea que estén haciendo, gente, seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Video, creo que número 6, si no me equivoco, el video de extraños, videos extraños acá que les traigo, ¿sí? Es básico, lo más viral que anda circulando, o también lo que me mandan ustedes, es lo que vamos a ver a continuación. Recuerden que el extraño es algo simbólico, dado que Don YouTube no le gusta ciertas palabras en los títulos, así que se complica entonces. Así que nada, gente, si es tu primera vez en el canal, manito arriba, todas las cosas ya sabes, no hace falta ya repetirlo mucho a estas alturas, y nada más, así que sin más que decir, así comenzamos. Para empezar esta secuencia de videos, vamos a ver algo que sucedió en Estados Unidos. Lo registró una cámara de seguridad que aparentemente hay un fantasma caminando. Se ve claramente que podría llegar a ser un ente fantasmal, pero como ustedes saben, yo trato todas las cosas muy bajadas a tierra y no me fumo cualquier cosa que veo, pero puedo equivocarme, seguramente. Lo que yo te pido a vos es que compartamos, debatamos de manera respetuosa en la caja de comentarios qué te parecen todos los videos que vamos a ver a continuación. Ahora te voy a poner el clip y después me dirás vos qué te parece. Lo que se ve primero es claramente un hombre entrar a una residencia caminando lentamente y difuminado el cuerpo. Yo me inclino a pensar que puede ser algo explicable como una falla técnica en la cámara. Pero vos, con este caso, ¿qué opinás? El siguiente es un video también cámara de seguridad que sucedió en China. Aparentemente es un fantasma suicida. Hay quienes creen que una persona cuando comete un acto como ese de tirarse de algún lugar o tomar la peor decisión, aparentemente vuelve en forma espectral a cometer ese acto una y otra vez, y es eso lo que vamos a ver a continuación. ¿Crees en este tipo de fenómenos, en esta teoría que acabo de mencionarte? Con ustedes el video. Y ahora tenemos que entrar al mundo de los videos de TikTok. Hay un montón de usuarios que dicen o afirman haber captado situaciones paranormales, lo cual es bastante dudoso en muchas ocasiones, al menos para mí. Un fantasma que vigila la ventana de su casa. Un usuario de TikTok captó un video de un presunto fantasma en su ventana sin saberlo. Creía que era una sombra que la estaba acompañando ahí con una leve explicación, pero no fue así. Con esto no estoy diciendo que yo no crea todos los videos, simplemente con esto de las transiciones, seguramente quienes usan TikTok habrán visto que hay muchos videos que manejan muy bien las transiciones y casi que ni te das cuenta, en algunas ocasiones no te das cuenta directamente. Entonces es como que muy difícil decir si es verdad o mentira lo que van a ver a continuación. Hay algo ahí y no sé qué es. What the fuck? Hola. ¿Recuerdan a la usuario de TikTok Ana Banana? Esa que se había viralizado por un supuesto fantasma detrás suyo, en la cual ella tuvo la valentía de ir a atacar lo que sea que fuera que le esté acosando, una cortina. ¿Se recuerdan ese video? Bueno, aparentemente sigue teniendo novedades con ese ente. Aparentemente. Hay dos videos a continuación que lo subió a su cuenta, en el cual parece que dicha entidad sigue al acecho ahí con
ella. Yo tengo mis dudas. Puede haber una tanza ahí jalando las cosas. No sé. Ustedes tienen la última palabra. A continuación, los videos. Recuerda que les dije que últimamente ando consumiendo muchas cosas de TikTok, sobre todo hay youtubers, TikTokers mexicanos que hacen en vivo, hacen lives o stream dentro de cementerios casi todos los días. Bueno, un día, o sea, más precisamente ayer, me puse a grabar un poco a ver si yo notaba algo dentro de las filmaciones. Y para sorpresa mía me encontré con algo bastante particular en el momento que yo grabé su vivo. El video le pertenece, el crédito obviamente es para Lalo Escalante Cero, que es el quien hace este tipo de contenidos. Y lo que, qué sé yo, bastante dudoso, porque al chico lo atacan. Le voy a explicar qué pasa. Al chico lo atacan cada vez que entra a un cementerio. Por lo que van a ver a continuación, para mí, puede tranquilamente ser una persona real, ¿sí? El video es él mostrando el cementerio de noche y a lo lejos se ve una sombra pasar. El video no tiene audio porque como lo grabé no capta el audio, pero sí se ve perfectamente una sombra a lo lejos que atraviesa de lado a lado. No sé, visto y considerando que él mismo manifiesta en los vivos que suele ser atacado, es un poco dudoso, pero ustedes, como siempre, tienen la última palabra. Y a continuación vamos a ver otro supuesto hecho paranormal grabado con una cámara de seguridad recientemente, el 10 de febrero de este año. Aparentemente se ve una sombra vagar por lo que es caminar o andar por lo que es un pasillo de una casa. No sé, yo tengo mis dudas, quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Recuerdan aquel video de las supuestas apariciones en la pantalla de un auto Tesla que te muestra qué hay alrededor y este particularmente estaba dentro de un cementerio y se vio con un par de entidades que captaba la máquina? Bueno, aparentemente no es el único video que hay circulando con respecto a eso. Recientemente se está viralizando, mejor dicho, en estos momentos se está viralizando un video en donde también otro auto está capta, mejor dicho, también una entidad paranormal en plena calle, y en esa calle justamente aparentemente había fallecido alguien en un hecho de tránsito, en un accidente de tránsito. ¿Serán que estas máquinas
¿Captan eso realmente o es una falla las que tienen estas máquinas? A continuación, el video. Y bien amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si llegaste hasta acá, te pido que lo compartas, ¿sí? No te cuesta nada ahí compartir el link con un amigo, un tío, una prima, lo que sea, ¿sí? Mirá, hay un chico acá un señor que te muestra videos de terror bajados a tierra, ¿sí? No tan y misteriosos, ¿sí? Porque no hay que creer todo lo que uno consume o ve, mejor dicho, en internet. Siempre hay que tener una cuotita de dudas, ¿sí? No se fumen cualquier cosa, gente. Yo le traigo acá de manera bajadas a tierra, como dije varias veces, y es esa la idea de hacer este tipo de compilados para debatir con ustedes si lo que está dando vueltas por internet es real o es una reverenda bosta. Eso ya queda al creer de cada uno, ¿sí? Así que nada, gente, muchísimas gracias por llegar hasta acá nuevamente. Los links abajo, como siempre, me pueden encontrar en cualquier red social. Compartan, ya saben, manito arriba, bla, ayúdenme, por favor. Y nada más, familia, nada más mis plebeyos hermosos. Así que van a venir otros videos de misterios más elaborados, no tan improvisados como este. Así que estén atentos al canal para nuevos contenidos. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Justi y nos veremos en siguientes videos. Bye. Gracias, Dios los bendiga. ¡Arriba el rock! Ah, y si tu perro le mueve la cola al sodero, preocúpate.